presentan este momento. Lario, calidad, tradición y sabor desde 1915. Vega, ahora el filtro es Vega. Catelli Hermanos, concesionario oficial New Holland. Básculas Magnino, con peso de confianza. Casilda, Santa Fe. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Tras aquel debut en Monza en septiembre del 76, llegó la participación a tiempo completo con el equipo italiano en 1977. En la primera fecha en Buenos Aires el 9 de enero, Lole fue tercero, luego de partir séptimo en el Gran Premio de Argentina que tras 53 vueltas, finalmente quedó en manos del sorprendente Wolf, que ganó en su debut conducido por Jody Scheckter. José Carlos Pache culminó detrás del sudafricano y el argentino completó el podio arribando muy cerca del brasileño para alegría de los aficionados que una vez más tapizaron las tribunas del autódromo. Pero rápidamente, Reutemann alcanzó su primera victoria con la bellísima 312 T2 al vencer dos semanas más tarde en la segunda fecha, el Gran Premio de Brasil disputado en Interlagos. El campeón vigente James Hunt con el McLaren hizo la pole en aquel circuito largo de San Pablo. El santafesino partió segundo y Pache tercero. Lauda con la otra Ferrari, apenas décimo tercero y enojado. Lole tomó la punta en la partida, aunque rápidamente lo superó el brasileño que lideró las primeras seis vueltas. Luego, quien se puso adelante fue el británico por espacio de 16 giros. Pero Reutemann, que no se inquietó porque había calzado neumáticos intermedios y sabía que tenía más resto que sus rivales, pasó al primer lugar poco después del ecuador de la carrera, saliendo de la succión del McLaren del campeón del mundo. Ese día, como en otras jornadas, todo fue hecho a la perfección y el piloto argentino volvió a ganar en un lugar donde se sentía muy cómodo. La calurosa jornada en Brasil es hoy, como él lo ha dicho, uno de sus mejores recuerdos. Hunt fue segundo a 11 segundos y Lauda tercero, pero a 1 minuto 48 de su coequiper. Por los dos resultados en Sudamérica, pareció que nuestro compatriota iba a ocupar el lugar de líder del equipo. De hecho, ese fin de semana en Interlagos, Ferrari le dio a Reutemann el único alerón trasero con nuevo desarrollo que tenían y el austríaco furioso se dirigió rápidamente a Italia para hablar con Don Enzo y aclarar la situación. Tras esa reunión, las cosas cambiaron y cuando en Mónaco, circulando delante de Lauda, Lole recibió órdenes para dejarlo pasar, ya quedó todo claro. Niki fue campeón ese año y el argentino terminó cuarto en el certamen. Lo concreto es que ese día de verano en el país vecino, apenas en su tercera carrera con los autos rojos, nuestro compatriota alcanzó un gran triunfo. Y vaya que lo festejaron muchos argentinos ahí presentes. Con el alejamiento de Lauda a fin de ese año, la gran posibilidad para Reutemann vendría en 1978 como piloto número uno de la escudería. Thank you.
Carlos Alberto Reutemann comenzó la temporada 1978 siendo el piloto número uno de Ferrari. Como era habitual en aquellos tiempos, el Gran Premio de Argentina dio inicio al calendario. Y también, como sucedía muchas veces por entonces, varios equipos no presentaron los nuevos modelos en Sudamérica porque el campeonato arrancaba demasiado pronto, en este caso, el 15 de enero. Por eso Lole en Buenos Aires y Brasil usó aún el modelo 302 T2. La gran novedad en el equipo italiano eran los neumáticos radiales Michelin. El santafesino tuvo un buen auto todo el fin de semana y clasificó segundo detrás de Mario Andretti. Pero apenas empezó la competencia, se dio cuenta que ya no contaba con el rendimiento ni las sensaciones positivas de los días previos. Al principio se mantuvo como escolta del Poleman y luego, inexorablemente, perdió varias posiciones poco a poco. Es que ante el calor reinante, el equipo Ferrari decidió poner el compuesto de neumáticos más duro para correr y se equivocó. La inexperiencia del grupo técnico en esta primera cita le jugó en contra. Cuando ya no había nada que hacer, Mauro Forghieri, el director de la escudería, lo mandó a boxes a cambiar gomas. Ahí Lole cayó al 15º puesto. Luego recuperó muchísimo, pero apenas terminó séptimo, cuando en los papeles previos estaba como mínimo para el podio. La carrera la ganó Andretti claramente, de punta a punta, tras 52 vueltas al circuito 15. A pesar de la exigencia y el calor, hubo solo 6 abandonos. John Watson rompió el motor cuando era segundo, restando 11 giros, y finalmente Niki Lauda y Patrick Depailler, que pelearon duro con sus Brabham y Tyrrell respectivamente, escoltaron al vencedor con el cuarto Hunt pisándoles los talones. Reutemann, a pesar del retraso inicial y de aquel ingreso a boxes, quedó séptimo a 1 minuto 22 del vencedor y a menos de 3 segundos de Tambay, que cerró la zona de puntos. Hasta aquí llegamos con esta segunda entrega de la historia de Carlos Alberto Reutemann en su campaña internacional. Estaremos viendo su paso por Ferrari, su ingreso a Lotus y a Williams en el final de su campaña brillante de este piloto argentino que nos representara con tanto éxito en el exterior. Será hasta la semana entrante, si Dios quiere. Chau, campeones. Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre. Morel Bullies. La confianza es todo. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año.